cuídense entonces. Bye, hija, cuídense. Bueno, señores, después de la destrozada viene la raspada. Esto es todo un proceso, este volado. Hola, ¿qué tal? Bien. Ponga, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se pone a raspar? ¿Y qué pasa si lo haces con todo y olote? Quedan amargos. ¿Por qué? Por aquí ya están los elotes, mi gente, en el juego. Esto porque... para que primero estén y después pues se va a proceder a hacer los tamales. ¿A quién se les antoja, mi gente? Por aquí les voy a mostrar mi palito de... el palito de Navidad que tengo yo ya listo. Aquí está listo ya, mi gente, el maíz, ahorita para proceder a molerlo. ¿Qué onda, mi gente? Por aquí estamos ya activos con la masa para los tamales. Ya solo falta que le echen los ingredientes, pues. Aquí las meras meras sabrán qué es lo que le van a echar a este volado. Aquí deshaciendo la mantequilla para lo que es echarle a la masa de los tamales. Sal al gusto y pimienta. Dos canastos de elote, un poquito de elote. Dos canastos de elote, pero también a la gente va que a veces solo lo deja, solo le echa sal, y hay gente que le echa azúcar. Ahí está. Hay gente que le agrega azúcar, le agrega leche, bueno, ese es dependiendo del gusto. No, no, mía azúcar, azúcar no. Le echa azúcar, le o echa crema. Estamos echando 750 mililitros de aceite para que no queden duros, porque ya el maíz está duro. O sea que cuando está tiernito el maíz no se le echa tanto aceite, no se le echa margarina tampoco. No se le echa aceite, no se le echa... hay gente que solo le echa la muy, lo que es la muy margarina, sí, es el aceite. Solo le estamos dando propaganda a la compañía, a la marca. Más tarde. Suavidad al tamal. Que la textura sea más blanda.
Va a quedar de toque. Ahorita agregar lo que es la mantequilla o margarina. Si se preguntan por qué la derritieron, porque para que no quede grumos, porque ajá, exactamente, para que cuando se revuelva, pues va a estar bien diluida y no quede en los grumos, como es de aquí Missy Bus. Y la del volado colorado, dijo. Sí, ya le echaron una pizca. ¿Cuánto? Yo sé bastante, ¿no? Sí, porque no va a quedar salado, güey. Bueno, así va quedando lo que es la masa para los tamalitos. Ya pronto van a ver cuando lo estén haciendo. Para explicar a la gente para qué pones estos volados ahí. Esto se le ponen en el fondo del perol, olla, para que el tamal no se lave. ¿Y ese poco de agua? Ese poquito de agua es para que en lo que uno los está haciendo, ellos no se vayan quemando. Entonces, los que queden abajo. Los que quedan abajo, sí. Y así, cuando cada vez que uno va haciendo los tamales y los va colocando ahí al contorno, le va agregando agua, pero no se dejan así lleno, porque si no se lavan, los tamales se lavan, entonces se simplean. Bueno, así los hacemos nosotros acá, ¿verdad? Hay gente que lo hace de manera de diferente manera. Diferente manera. Pero, o sea, nosotros acá, bueno, así nos enseñó la abuela. Ya lo que tenemos por aquí, ve, ya están de toque estos volados. Bueno, aquí empezar a elaborar lo que son los tamalitos. Ahí está el primero, Fácil, rápido. El agua solo los cubre lo que es la muy parte de abajo, no los cubre todo. Así se va colocando. Dependiendo la hoja y la cantidad que se le echa de masa. Calidad. Calidad y cantidad.
De aquí un aproximado, ¿entre cuánto? Cuando aproximadamente para que estén cocidos, una hora. Dentro de una hora. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. De hacerlo. Llevan doble hoja. Aquí está la jefa haciendo tamales, ve. Es lo que quería yo. Jefa, ¿qué me quieren ver? Ah, que vos sos la famosa de YouTube. ¿A qué onda? ¿Ya están? Ya están los tamales, señores. Cada uno. Bueno, señores, aquí están los tamalitos, así quedaron, vean. Están recién sacados, vean, no sé si pueden lograr a ver cómo echa el humo ahí. Aquí están, ve. Delicioso. Bueno, ahora solo falta que probarlo. Provecho, mi gente, provecho. Quedaron. Ah, está caliente. Quedaron calidad, mi gente. Bueno, esto ha sido todo. Ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo. Cuídense mucho, mi gente. Bendiciones. Nos vemos hasta el siguiente. Hey, mi gente, ya saben. Suscríbanse al canal, denle a like, compártanlo, activen la campanita para más videos. ¡Nos fuimos!